Los niños con autismo suelen ser pensadores visuales. No todos, porque no todos son pensadores visuales, pero sí es cierto que una mayoría de ellos, con un apoyo visual, suelen entender y se les facilita muchísimo la vida. Y lo que no hay que cometer nunca el fallo es decir, vale, este niño no me habla, no me entiende. Una de las cosas que me ha hecho de ver en el sistema educativo es una capacidad de escucha. La humildad de decir, vale, no sé de autismo, no sé de TEA, no sé cómo tratar a estos niños. Enséñame. Que los niños con autismo, si tú no haces el esfuerzo por intentar meterlos dentro, claro que disfuncionan. Es increíble. Para mí, los pictogramas, el uso de los pictogramas en muchos niños, por ejemplo, en el caso de Dario, fue impresionante. Le faltaba a él atenderse solo. La mayor parte de los niños que funcionan bien con pictogramas, los pictogramas son el apoyo fundamental, son el pilar sobre el que ellos van construyendo su desarrollo. Hay niños que no funcionan con los pictogramas, pero siempre hay algún tipo de sistema alternativo con el que se les puede ayudar a funcionar mejor. No hay que tampoco etiquetar ahora el autismo con un pictograma. No todos los niños funcionan con pictogramas. Esa herramienta también podría ser eso a nivel personal. Simplemente una persona acompañando al niño con TEA que le explique de modo personal, porque sí que es cierto que los niños con TEA trabajan muchísimo mejor a modo de un tú a tú que a modo global. Pero eso no quiere decir que no puedan permanecer en un aula y estar con los demás, sino que a ellos se les tiene que explicar previamente. El tiempo es otro recurso que yo utilizo, el dejar que los niños hagan y sientan y vivan, y cuando ellos estén preparados, ellos te lo dicen. Las estereotipias dentro del autismo no son realmente nada malo, al contrario, son autorreguladoras. Es una manera de liberar esa energía de más que tienen y a él le sirve pues para canalizar su fuerza y su manera de no poder comunicarse. En el caso de mi hijo, el hecho de que tenga una estereotipia, el resto de compañeros saben que Guillermo en un momento determinado se va a levantar y va a hacer eso, simplemente con decirle, Guille, ya está, pues ya se ha parado. Ellos han aprendido que eso es parte de la vida de Guillermo. ¿Qué aporta un niño con autismo dentro de una aula ordinaria? Riqueza. Riqueza y empatía, valores, amistad, un concepto de la amistad diferente. Y sobre todo la capacidad de no extrañarte ante lo diferente, o sea, la naturalidad de aceptar lo diferente como algo que forma parte de la vida. Él tiene una manera de comunicarse y una manera de exteriorizar pues, su vida, que no es la que estamos acostumbrados todos a vivir. Entonces, esas vivencias que puede transmitir a los demás son los que van a hacer pues que el día de mañana esos niños puedan llegar a entender lo que es la diversidad.